chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de World Soccer Winning 11 8 Internacional. Vamos con otra exhibición. Esta vez vamos con Suiza. Contra, yo creo que Normandía, ¿no? ¿Normandía? Sí. Yo creo que Normandía. También voy a... vamos a hacerlo vamos a hacerlo en... aleatorio el estadio. Vamos, es que nos toca. Una cordial bienvenida a los aficionados al fútbol, donde quiera que estén. Les habla Juan Carlos Rivero. Amsterdam es un partido Arena. De exhibición esperado por todos. Suiza contra Noruega. Iñaki Cano se ha unido a nosotros en la posición de comentarista. Hola, Iñaki. Estoy verdaderamente encantado de estar aquí, Juan Carlos. Gracias. Mario Pedrotti, italiano. Suena el silbato y empieza el partido. Confirmamos la disposición de los equipos. Atacando desde la derecha, Noruega. Y de izquierda a derecha, Suiza. Ah, Noruega, ¿verdad? Que en... Haas, Murat Yakin, Müller, Vogel. La pasa hacia la izquierda. Wicke. Envía a la derecha. Yo pensé que era Normandía y era... La da hacia adelante. Noruega. De verdad, Noruega. Se cuela. Los noruegas. Lo lleva lateralmente. Los noruegos. Este es un pase cruzado bajo. Oh, cuidado. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Y consiguen un saque de banda muy dentro del campo contrario. Lo tiró cruzado por bajo. Lo tiró... 15 minutos de juego. Cabecea suavemente. Le robé la pelota. Le robé la pelota a Noruega. Busca. Alexander Frey. Campo se aprecia un ambiente apasionante. Disparó también que el portero no pudo hacer. Presente. Gol. Deben tener cuidado. Es verdad que llevan ventaja, pero este es siempre un momento peligroso. Tienen que andar con mucho ojo. Elige retrasarla. Buen balón. El árbitro pitó falta. Elige por detrás. Tarjeta amarilla para Vogel. Lo tenemos que ver otra vez. Por detrás. Esa entrada debe ser castigada por el árbitro de manera drástica. Realmente... ¡Qué buen intento!
Lo envía al área. ¿Podrán ponerla dentro? No, lo despejó. Vicky. Chapuisat. Sigue el solo. Vamos, Chapuisat. Intenta uno. ¡Sí! ¡Segundo! ¡No! ¡Levantó la bandera! Estaba en fuera de juego y el gol ha sido anulado. El asistente tardó en levantar la bandera. No puede no vale, ser. Y en su lugar el colegiado ha señalado tiro libre. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Adelanta el balón. ¿Cómo puede pasar eso? Se va por el lado. Y aquí está el... ¡Gol! Empatado. Y ahora el partido entra en una fase muy interesante. Empatado de nuevo. El gol del empate. Iversen. No se lo pensó dos veces. Es un partido muy reñido. Un gol así siempre da confianza al equipo. A ver qué opinas tú, pero a mí me parece que ese empate va a tener un fuerte impacto en el juego. Segurísimo, Juan Carlos. Les va a animar mucho y podríamos ver que las cosas cambian a partir de ahora. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? A través de la defensa. Parece amenazador. Corre con el balón hacia el lado derecho. ¡Oh, está debilitado! Está debilitado. Y aquí pero bueno, termina la primera mitad. A pesar de marcar un mal partido, pero han igualado. ¡Oh, por Dios! Estarán muy decepcionados. Hombre, un poco sí. Se confiaron después de meter el primer gol. Estoy seguro que no dejarán que eso ocurra de nuevo. En el descanso el resultado es 1-1. 1-1. Están viendo ahora lo más destacado Alexander del partido, Frey. Disfruten de sus mejores jugadas. Ok. Seguro que nadie está cansado. Chapuzat. Solamente que está casi nadie está cansado. Solamente que ya pusiste que están... es lo más. De este partido dos partes totalmente distintas. Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad. Juega hacia adelante. Balón largo a la izquierda. Cambia el juego a la izquierda con un pase largo a la banda. Por el centro. La golpea hacia adelante. Ha jugado en largo hacia adelante. La mueve hacia atrás. La golpea ligeramente hacia atrás. Vogel. Y golazo. Por fin. Ya están otra vez por delante. Por fin ya es un triunfo. Clavado dos. Hay un gran bullicio y conmoción hoy en el estadio. Te conozco muy bien y yo sé que te habrá gustado mucho eso. Por supuesto. Fue un disparo extraordinario. Vaya, él se sabe cómo rematar. Aquí está el gol. ¿Podrán remontar ahora? Cabanas. Akan Yakin. Alexander Frey. Y viene el tiro. ¡Golazo! 65 minutos de juego. ¡Sí! Aumenta la ventaja entre los dos equipos.
tienen dos goles. Es el tercero y completa un hat-trick. Parece que es su día. El ambiente aquí es eléctrico, saltan chispas. ¡Dios mío! ¿Qué te parece ese remate? Dame tu opinión, Iñaki. ¡Tres goles de Christopher Frey! ¡Hat-trick! ¡Dios mío! No deben confiarse, yo desde luego no lo haría, ¿no te parece, Iñaki? Aunque estén ganando por dos goles. Sí, al partido le queda mucho todavía. Tienen que estar muy concentrados y si así lo hacen, la victoria será suya. ¿Por qué le regalé el balón? Han despejado. Bien, muy bien, lo despejé. La adelanta bien. Lleva el balón por el centro. Ahí se falta, Marquín, se falta. Espera. Que... Chapuzat... Rama. Chapuzat. Ahora entra Rama. Fue directo a portería. Qué cerca. Fue un intento digno de elogio. Pensábamos que había entrado. Cuac, 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 cuac. Fin comentario. Está siendo un partido apasionante y bueno. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar más y más goles. Me encanta ese logo de I Love It de McDonald's. Solo quedan 15 minutos de partido. La pone hacia adelante. Éjale. A la banda derecha. Son suficientemente... La golpea a la banda izquierda. La ha tocado hacia la derecha. La pasa a la derecha. Eligió el lugar justo. Sigue avanzando. Éjale. Quieren asegurarse de que no regalan el balón al rival. La toca hacia atrás. Flo. Flo. Empujan hacia adelante. Flo. Entonces debe ser peligroso. ¿Cómo te atreves? Iba por él. Pitó el final. 3-1. Lo han conseguido. Vaya triunfo. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo? Yo pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria. Temo que se nos está acabando el tiempo. Déjenme darle las gracias a Iñaki Cano por sus agudos comentarios del partido. Iñaki, hasta la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Les habló Juan Carlos Rivero. Ha sido un placer muy cordial estar con todos ustedes en esta transmisión. Les dejo ahora con los momentos más destacados del partido. Otra vez de cancioncita con el anterior episodio. No voy a creer que... Resumen. Este partido 3-1. Con un hat-trick de Alexander. Alexander Frey. Así que bueno. Espero que haya gustado este video. No olviden suscribirse. Y bueno, activen la campanita para que YouTube avise que yo subí un nuevo video. Así que me despido. Nos vemos en el próximo gameplay. Adiós.